Les voy a dar un tamal a cada uno. Allá está mi cuñada. Ahí estamos todos. Ahí está. Así que vamos a comer. Papi, ¿qué comes? Ahí está Mimi. Sí, ahí está. ¡Ay, qué bonito! ¿Se me escucharon? Y ahí está el pozole. Y aquí está el ponche. ¡Ay, qué rico! Espérate, ¿el elote dónde está? Ahí está, pozole. Y aquí está nuestro ponche, que lo hizo mi cuñada. Ahí está. Y aquí están los tamales. Tamales, chuchitos y todo. Yo quiero pozole. Ok. Ah, o ponche, creo que voy a tomar ponche mejor. Ok, tú vas así entregando. Ok, a mí me tocó. Thank you.
Saluditos, saluditos, mis chulas. ¿Cómo están? Buenos y bendecidos días. Ya estamos 25. Ay, mire mi hijo cómo llora de la gripe que ando. Demasiado, ¿no? Ya primero empezó este, ahora va este. Y bueno, ya estamos aquí en Navidad porque estamos 25. Y así que feliz Navidad, mis chulas. Pues, mis chulas, tuve que ir a traer papel porque de verdad me estaba llorando. Bueno, me sigue llorando el ojo, pero bueno. ¿Qué les decía? Ya estamos Navidad, así que feliz Navidad. Yo espero que hayan tenido una linda y bendecida Nochebuena. Nosotros la pasamos muy bien. Quise grabarles un poquito, pero el teléfono se me murió y no encontraba cargador y ya no les pude grabar lo más importante, que nos dieron una sorpresa a todos. Ya después les voy a contar. Pero hoy es un día muy especial porque miren el que está allá. Aquí. ¿Dónde estás, Itán? Ahí está el motivo de este día, porque hoy le vamos a festejar sus 6 años. Vamos a comer pastel, piñata. Vamos a decorar un poquito. Estamos ahorita aquí en la casa de mi hermano. Y pues aquí, nos quedamos aquí en el cuarto de mi sobrinita. Y entonces, vamos a adornar y todo. Ya son a las 11 de la mañana aquí. Solo me levanté, fui a dejar a Maxi a que vaya al baño. Y pues ahorita sí, ahorita ya los vine a levantar a todos. Vamos a adornar un poco y todo. Vamos a cocinar. Mi hermana se va a encargar de hacer la comida. Va a hacer tacos de birria. Y pues nada, mis chulas, es lo que vamos a hacer. Así que acompáñenos el día de hoy, porque pues ustedes son parte de nuestra... Aquí ya, ustedes ya me conocen y todos son parte de nosotros. Y vamos a cantarle el Happy Birthday a Ethan, ¿verdad? Así que allá está su piñata, miren. Piñata. Vamos a ver cómo adornamos un poquito. Está la piñata, aquí está él. Él no quiere, dice, miren. Tiene un sueño. Pero ahí está, así que vamos... Vamos, vamos, guys. Vamos, que ahorita vamos a desayunar, vamos a comer. Hay café, ponche, tamales, pan, de lo que uno quiera. Así que vamos a comer. Vámonos. ¿Qué pasó, mi amor? Ahí está, mi bebé. Aquí estamos buscando en una tienda latina porque todas las tiendas están... están cerradas, así que nos tocó venir a esta tienda porque venimos a buscar baking soda, manteca y vamos a llevar unas cositas que necesitamos todavía para el cumpleaños de Ethan, pero no está abierta en una tienda, no está Walmart abierto ni nada, así que nos tuvimos que venir aquí en esta tienda latina. Ahí está el papá. ¿Qué? Oh, el número 6. Sí, necesitamos una vela para el cumpleaños de Ethan también. Allá está el papá buscando la velita. Ahí está el 6, mi amor. Ahí está. Sí. ¿Qué? Ya vamos, ya encontramos la vela. Venimos a recoger el pastel y llevamos las cositas que nos hacen falta. Y luego vamos a ir a adornar todo lo que tenemos que hacer ahí con Ethan, porque... Ay, mis niños, sí. ¡Ay, miren esto! Me gustan estas jellies. No puede ser. Miren, aquí vale $6. Esto vale $6 aquí. Allá en Nueva York cuestan $10 estos. $10, creo que en Nueva York está más caro. Y me gusta porque tiene su botecito, miren. Como para ahorrar durante todo el año, creo que me voy a llevar uno para los niños y que coman. Pero si pones ese mejor abajo, el Y, no, el Y. Ahí. O así, ¿no? Ajá, ajá, también. Ajá. Aquí va la Mimi decorando. Aquí tenemos más globos. Y allá está Ethan.
Ian, ahí está su primo. No, Michelas, así quedó, así adornamos, digo. Y miren, mi cuñada me dijo que le mandara una foto y le mandé la foto, lo fue a imprimir así en su máquina y todo, y lo puso así. Miren qué bonito se ve. Ahí vamos a poner el pastel y todo, y pues aquí vamos a tomarnos la foto. Mi hermana ya está haciendo la quesadilla o la birria. Miren qué bonito. Miren, ahí está. Y ahí estaba a estar el somosema. Así quedó. Y ahorita las voy a llevar allá para allá, para que vean con mi hermana. Aquí está mi hermana cocinando la birria. La birria. Miren. Ay. No, ya ni sé qué, ya ni sabemos qué comer. ¿No está arriba su vestido, cuñada? No. La birria. No, ¿ves? Tiene la birria. Ahí, aquí se está cocinando para hacer un revolcado de Guatemala. Y tiene todos los ingredientes, mira. Y aparte, recién comimos pozole, que ya está ahí lavando a mi esposo. ¿Cómo está ayudando en la cocina? Ahí. Ahora sí está chula, ¿ves? Ella le está ayudando, ¿ves? ¿Quiere aprender la receta para hacer todos los días? Voy a ver si lo hace todos los días. Ya está mi cuñada. Y allá afuera están haciendo chicharrones, creo. Ya están los perritos. ¿Ya casi? ¿Ya casi, cuñado? No, hombre, no. Está caliente. No puedo. Ay, está caliente, está caliente. ¿Ya? ¿Quién cuidó? Le voy a echar limón y sal. Yo fui a traer un poco. El pozole ya lo comimos. ¿Ya salió? Ya. Está rápido. ¿Verdad? ¿Qué falta? Bueno. ¿Qué? No, yo quiero el cuerito. Yo también quiero un cuerito. Solo una mordida, dame. Ay. El blog. ¿Ah? Ah, bueno. Con razón, ahí, dice. Y Mimi, dale un peso a la ciencia, la madre. No. No lo comparta, dijo. Está aprendiendo. Me cayó salsa. ¿Cómo sabe el limón? Ahí está el limón. Queda rico. Yo le dije a él, apruébalo. Miren. Chicharrón. Ya lo voy a poner a todo chicharrón para vender ayer. Esto aparte está haciendo otro. Miren, está condimentando otro para que tengamos suficiente carne. Está demasiado rico. Demasiado rico, Michelle. Creo que yo les dije que yo la semana pasada comí poquito porque pues para esto venía yo. Así como... ¡Ay! 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 Miren, se va a hacer todo.
De verdad. Mire. Devolverme lo que te dije. Sí, yo también te compré. De ahí ni te compré para de lo mío. Vale. Esto es Navidad. Gracias. Ya. Dame un pedacito, ¿va? Ingrid. Oh, tú me hiciste un pedacito, ¿verdad? Chiquito, chiquito. No, ya te di. Me tienes que compartir. Yo lo compartí. Pero está rico. La carne, el chicharrón. Miren, miren. Nos echará así limón. Así se come un chicharrón, ¿eh? Con chile. Y con chile. Con un guacamole. Qué delicioso. Con un guacamolito. Mi amor, voy a felicitar a mi esposo. Para que haga más en casa. Mi amor. Cabrón, Rubén. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, papi, no lo muevas mucho con él. Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Ahí está, perdieron. Porque aquel se está todo. ¡Ya! 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 ¡Ya!
visto trampa. Miren, aquí están preparando los postres, la birria, miren. Ay, solo se escucha ese chirr. Qué rico. Es ¿cuántas? Unas 6, por favor. Yo quiero una 10. No sé, es una 10. Ahí está Ita. Ahí está él comiendo. ¿Está rico? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Qué yo le tengo a la tía? No, mi amor. Yo creo que a mí lo que Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Queremos hacer, ya queremos hacer, aunque sea un pedacito. Y pues nada, mis chulas, ha sido todo por el día de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias por disfrutar juntamente con nosotros. Gracias a Dios y a mi familia por hacer esto posible. Y nos miramos en el próximo video. Aquí les presento a nuestra amiga Flor y se me cuidan. Bendiciones.